Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Senado Internacional. Bueno, este programa está dedicado generalmente a la política internacional, pero en particular nos interesa explicar y comunicar y difundir las actividades internacionales de nuestros legisladores. Hoy vamos a hablar específicamente de este tema, vamos a hablar del Par Latino y del Par Sur, es decir, del Parlamento Latinoamericano y del Parlamento del Mercosur. Para eso tenemos una invitada muy especial, que es la senadora Eugenia Liliana Fellner, que integra ambos organismos, incluso fue recientemente designada parte de la mesa directiva del Parlamento Latinoamericano. ¿Qué tal, Liliana? ¿Qué Muchas tal? Gracias por gracias. la invitación. No, gracias a vos. Bueno, me gustaría empezar por el Parlamento Latinoamericano, que nos cuentes, bueno, qué es el Bueno, el Parlamento. Parlamento Latinoamericano es un parlamento, como bien lo dice, con sede en Panamá, en donde reúne a todos los parlamentarios de esta gran Latinoamérica, en donde en un ambiente plenamente democrático, en un ambiente también de respeto a cada una de estas identidades que nos fortalecen a esta gran América Latina, se juntan en distintos lugares de esta Latinoamérica dos veces al año, también conformando comisiones, y se van tratando distintos temas que son lógicamente temas de agenda en común de este Latinoamérica. Siempre uno de los temas que a mí más me gusta, por supuesto, es el tema de salud, por ejemplo. Se han podido dictar y trabajar muchísimo en leyes marcos que hablan del tema de salud, en cómo esta salud que no, o estas enfermedades que no conocen de fronteras, sino que en el tema de trabajar todos juntos, seguramente vamos a llegar a la erradicación de muchas de estas enfermedades. El tema de las vacunaciones que se dan en cada uno de estos países, por decir, y por hablar de algunos de estos temas. Pero en eso se basa plenamente el Parlamento Latinoamericano, un parlamento que cumple este año sus 50 años de vida, en donde seguramente se va a volver a trabajar en estos temas que, vuelvo a repetir, nos interesa en una agenda común en los distintos países de Latinoamérica. Acá en el Par Latino hay debate, hay declaraciones. Sí, sí. Por ejemplo, ¿hubo declaraciones que sean relevantes para la Argentina en estos Sí, últimos sí. años? En cada una de estas comisiones que se trabajan, yo les decía, se reúnen dos veces al año cada una de esas comisiones. Una de las reuniones se la hace en algún país que se propone como sede de esta Latinoamérica, y otra reunión sí o sí se tiene que hacer en la sede central En en Panamá. Panamá. Generalmente en la primera mitad del año se la hace en los distintos países. Tal es así que la Argentina, por ejemplo, ahora a fin de mayo va a ser sede de la reunión de tres comisiones, en donde ya con una agenda prefijada se tratan los distintos temas. Uno de los temas, por ejemplo, y que seguramente vamos a tener mucho que decir los argentinos, es el tema de narcotráfico en la Comisión de Seguridad, que justamente preside un argentino, que es el diputado Pietragala. Esa comisión, bueno, va a ser la sede argentina a fines de mayo, como bien decía, el Congreso de la Nación. Después la segunda reunión se hace ya en Panamá, y generalmente en estas reuniones lo que se hace, como no se pueden dictar leyes que después sean leyes que tengan que ser aplicadas a rajatabla en cada uno de los países, porque ustedes se dan cuenta que estamos hablando de una gran diversidad tanto en lo identitario como también en las realidades de cada uno de esos países, pero seguramente convergemos en puntos en comunes. Así que de eso es lo que se trata, y generalmente se trata de establecer leyes marcos, que después cada uno de esos países los lleva a sus congresos y saca las ideas generales o las ideas que puedan ser tomadas de esos países. Muchas veces también los países llevan ideas desde sus congresos y después sobre esas ideas se trabajan estas leyes marcos. Sucedió, por ejemplo, con el tema del femicidio. Nosotros trabajamos en el Congreso de la Nación, acá en el Senado, me acuerdo muy claro, sobre incorporar la figura del femicidio en el Código Penal nuestro, ¿no es cierto? Se discutió mucho, ¿eh? Si tenía que ser una ley aparte, si tenía que ser una incorporación con la palabra femicidio al Código Penal, y bueno, lo sacamos de acuerdo a nuestra realidad con una reforma a ese artículo del Código Penal. Esa idea se la llevó al Parlamento Latinoamericano. Tal es así que el Parlamento Latinoamericano, gracias al trabajo de muchos legisladores de Argentina, tanto senadores y senadoras como diputados y diputadas nacionales, y se sacó una ley marco
por o en contra el femicidio para toda Latinoamérica. Esos son los trabajos que se hacen en las distintas reuniones, trabajos que vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Muchas veces son por sugerencia de los países y así, es así como se va trabajando y después cada uno de estos países lo lleva a sus congresos. ¿Y esa ley marco sobre el feminicidio fue entonces una iniciativa de la delegación argentina? Sí, y se trabajó muchísimo, les digo sinceramente, porque no fue fácil compatibilizar las distintas realidades, las distintas posturas, los distintos avances en el tema de género en los distintos países. Pero finalmente resultó esta ley marco y bienvenida sea esta ley marco porque lleva, incluso en aquellos países quizás más atrasados en el tema género, lleva también a discutirlos, lleva a pensarlos mucho. Por ejemplo, una de las leyes que también, o uno de los temas que se está hablando muchísimo en la Comisión de Narcotráfico, Drogadicción y Seguridad, es por ejemplo el tema de la legalización de la marihuana, cosa que ha sucedido en Uruguay. Entonces el ejemplo Uruguay, el poder seguirlo, el poder saber cómo va todo ese tema en Uruguay, también es un tema a tratar en las distintas comisiones, ¿no? Es un poco la idea, que es muy interesante, que el Parlatido sea un espacio de intercambio de legisladores de toda Latinoamérica. Así es. Comparten, se difunden las iniciativas. Y con distintas realidades, vuelvo a repetir, ¿no? Pero seguramente con puntos que tenemos en común entre todos nosotros. Así que eso es lo interesante en poder trabajarlo, en poder avanzar y poder también comprender y saber de los avances que tienen en distintos temas los distintos países. Y ahí, en más, adaptarlo a la realidad de nuestro país, de nuestra identidad, ¿no? Y hay otra ley marco muy interesante, que es una ley marco vinculada al cooperativismo. Ahí también la Argentina participó mucho. Ustedes saben de que los que creemos y los que estamos convencidos que justamente la postura a la economía social es lo que nos va a sacar adelante como países, y sobre todo en este contexto que es la América, ¿no? En ese sentido se firmó un convenio entre la ASI América y el Parlatino, o sea, el Parlamento Latinoamericano, para conformar un grupo de legisladores en cada uno de los países, legisladores compenetrados y sensibilizados en lo que significa la economía social, y lógicamente la economía social, sus grandes hitos, que son el cooperativismo y el mutualismo. Así se llevó esta idea a cada uno de los países que salió, vuelvo a repetir, hacia América, Parlatino a cada uno de los países que lo conforman. Lo tomamos acá en Argentina y enseguida empezamos a conformar la red de parlamentarios cooperativistas de la Argentina. Está muy avanzada, nosotros la hemos conformado hace 2 años. La verdad que lo conforman dos años, mayo de 2012, sí, ¿no? Sí, sí. Lo conforma un gran número de legisladores nacionales, pero también legisladores provinciales. Y esto también ha sembrado en las legislaturas provinciales, donde lo han declarado de interés, y también se ha conformado el grupo de cooperativistas de las distintas legislaturas provinciales. Porque ustedes saben que las leyes que abarcan a las cooperativas y las mutuales, algunas tienen injerencia en las municipalidades, en otras las provincias y en otras la nación. Así que Argentina ha cumplido en este sentido, lleva una muy buena bandera en lo que significa en cuanto a parlamentarios cooperativistas. Tengo que decir que también hay otros países que han avanzado mucho, como por ejemplo también Brasil. Brasil en este sentido también lo tiene muy bien conformado. Pero es un argentino, justamente el diputado Carlos Heller, el que está, como podríamos decir, encargado o con la responsabilidad de llevar esta idea y de conformar esta red en cada uno de los países que integran el Parlamento Latinoamericano. Y también tenemos que decir que la primera presidenta de la red fuiste vos. Sí, la primera presidenta de la red acá en la Argentina fui yo. Y tal cual está en el reglamento de la red, cada 2 años pasa a la otra cámara. Así que hace unos días nos hemos reunido, he entregado mi presidencia a la diputada Teresa García del Frente para la Victoria y la vicepresidencia a la senadora María Igonit. Así que bueno, se sigue trabajando. ¿Y Heller sigue encargado de relaciones? El diputado Heller, como él ha sido nombrado a nivel del Parlamento Latinoamericano, él sigue encargado de hacer las gestiones referentes junto con otros parlamentarios de otros lugares, ¿no? Pero quien es el responsable, vamos a decirlo así, el responsable principal es el argentino Carlos Heller. Así que, bueno, en ese sentido también ya se están moviendo. Y la idea es llegar a estos 50 años
que hay una serie de actividades sobre fin de año con esta red conformada en la mayor cantidad de países. Esto también es bueno decirlo, ¿no? Porque cuando se fue con el tema de la red de parlamentarios cooperativistas, hay países, sobre todo los países del Caribe, que absolutamente ningún sentido ni ninguna injerencia en lo que tiene que ser las cooperativas y en lo que significa las economías sociales. Yo recuerdo hace 2 años, me parece que fue, una reunión en Cuba, donde el Parlatino trabajó en una ley marco de cooperativas para todo Latinoamérica. Y había países, vuelvo a repetir, sobre todo de Centroamérica y del Caribe, que absolutamente ningún tipo de experiencias en lo que significan las cooperativas. Y fue muy, muy interesante poder mostrar algunos éxitos de cooperativas de acá de la Argentina y de Brasil y de otros países de esta América del Sur y tomar ellos esa idea. Entonces, el haber hecho esa ley marco, que también en esa ley marco de cooperativas del Parlamento Latinoamericano tuvo mucho que ver la Argentina, porque fue usada como documento base y sobre la cual se trabajó la ley de cooperativas de la República Argentina. Nuestra propia ley fue la base. Así es, esa ley casi la redactó, podríamos decir, el doctor Dante Cracovia. Perdón. Que él viajó a Cuba junto con nosotros y estuvo trabajando junto con los otros países en esa ley de Dante Cracovia. Ahora digo bien. Muy bien, muy bueno. Me quedó pendiente una pregunta. ¿En qué comisión estuviste trabajando? No, estoy en la comisión junto con la senadora Morandini y otros diputados de Educación, Cultura y Comunicación. La verdad que una comisión, y creo que tiene también deporte, como siempre se le pone también de todo, ¿no? Siempre ponemos sobre la mesa la idea de que tiene que separarse, sobre todo el área de cultura y comunicación. Nos parecería más adecuado educación, y si quiere quedar ahí deporte, pero conformar otra comisión dentro del Parlamento Latinoamericano que lleve adelante cultura y comunicación. Creemos que es muy importante en ese sentido. En cuanto a educación, se trabaja muchísimo, muchísimo, porque es un tema que nos interesa absolutamente a todos. Esa comisión está presidida por un brasilero. Y la verdad que se trabaja y mucho. Ahora hemos trabajado mucho en la de comunicación también y ha quedado también en manos de la Argentina una propuesta, porque así como nosotros tenemos el Senado TV, algún día los que conformamos el Parlamento Latinoamericano quisiéramos también un canal del Parlamento Latinoamericano en donde se pudiesen hacer programas. Pero más que programas allá en Panamá, consideramos que programas que se pasan en los parlamentos de esta gran Latinoamérica, poder compartir este tipo de programas y pasarlos en las emisoras que cada uno de los congresos ya tiene conformada. Así que en ese sentido llevamos la idea de conformar la red de televisoras de los parlamentos latinoamericanos. Es una red que tiene como dos patas, no solamente ejecutiva, que es lo que yo les decía, de que, por ejemplo, cuando se produzcan estas reuniones del Parlamento Latinoamericano acá en Buenos Aires, poder firmarlos, pero después compartirlo con todos los otros parlamentos para que también los parlamentos y la gente que ve las televisiones o este tipo de programas pueda saber de qué se trata y qué estamos haciendo en estos parlamentos. Así que en esa conformación de esa red estamos. Argentina tiene también la responsabilidad de llevar adelante esta red y seguramente en estos 50 años del Parlamento Latinoamericano podremos presentarla. Buenísimo, es la oportunidad justa, ¿no? La verdad es que sí, porque el tema de comunicar es también de dar transparencia a nuestra gestión, ¿no? Y de que toda la población sepa de qué es lo que estamos haciendo, de qué se trata y cómo es nuestro trabajo. Sí, ¿no? Comunicar es transparencia, también es educar a la gente, a la ciudadanía, que así aprenda, es. Que vea lo que es lo que y también es poder participar, ¿no? Es una forma de participar, así es, seguro. Sí. Así que el tema de la red y de poder compartir lo que se hace en los parlamentos, pero también qué hacemos los legisladores cuando nos juntamos en esta diversidad que es esta Latinoamérica, que también se pueda compartir y se pueda difundir, creemos que es sumamente importante, claro que sí. Bueno, gracias. Vamos a un corte, enseguida volvemos.